Muy buenos días. Este segundo domingo de Cuaresma celebramos los 50 años de la coronación de Nuestra Señora de la Consolación en Tariba. Nos sugiere el Señor que la vida solo es posible la transformación si tenemos presente la meta a la que queremos llegar. Sean muy bienvenidos todos a esta Santa Eucaristía. Vengo ante ti, mi Señor. Soy pobre y débil, mas tú me quieres así. Yo te bendigo y te alabo. Que tu Espíritu, Señor, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Mis queridos hermanos, nos reunimos hoy en agradecimiento a Dios cuando estamos celebrando los 50 años de la coronación de la imagen milagrosa de la Santísima Virgen María en su advocación de la Consolación aquí en el Táchira. Una bula papal
del Papa Pío XII autorizó que realmente la imagen de la Consolación es una imagen realmente milagrosa que está en el estado Táchira y que por lo tanto permitía y autorizaba la bula papal para que fuera coronada. Y vino el primer cardenal de Venezuela, Humberto Quintero, vino a coronar la imagen de nuestra patrona del Táchira, Nuestra Señora de la Consolación. Ese acontecimiento sucedió hace 50 años. Y unido en este acontecimiento, estamos también con los 100 años de la aparición de la Virgen María, Nuestra Señora de Fátima. Entonces, estamos unidos casualmente en ese acontecimiento. Y nos unimos también en ese otro acontecimiento que nos une, que nos ayuda para la gloria de Dios, nos ayuda esa parte que corresponde a que nos preparamos para los 100 años de la Virgen María en su aparición y la misa crismal, hijos, que se estará realizando aquí en esta frontera el 8 de diciembre, el 8 de abril, donde van a estar nuestro obispo. Tenemos invitación especial de nuestro obispo, el obispo de Cúcuta, agradecimiento a él y a toda la iglesia de Colombia que ha ayudado mucho en esta situación crítica que ha vivido Venezuela, y es un gesto de agradecimiento y hermandad. También allí en esto estaremos. Agradecemos a los padrinos que lleguen temprano porque es una responsabilidad con Dios, no con las personas. Y al mismo tiempo decimos a todos para que nos unamos en esta fe con el Señor, todos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Mi corazón me habla de ti diciendo: busca su rostro. Tu paz estoy buscando, Señor, no me escondas tu rostro. Decimos todos con fe en este día del Señor, encomendándonos en este día de gozo para todos los que estamos presentes, porque la frontera también es el Táchira, hijos. Decimos todos: Yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad, Señor, ten piedad. Apiádate, contra ti yo pequé, y de mí, Cristo, apiádate, contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador.
Encomiendo a todo San Antonio que nos están viendo, toda nuestra gente fiel de San Antonio, a todo este barrio, allí lo encomendamos total. Encomendamos a todo Palotal, a Llano Jorge, Tiendita, Sureña, los que nos están viendo por diferido, todos nuestros Aguascalientes, y también poniéndonos allí con todas las aldeas, colocándolo en la presencia del Señor, y los que nos ven y nos escuchan allá en Cúcuta, allá hasta Chinácota, que nos escuchan y nos ven allá. Todo eso lo colocamos en el nombre del Señor. Comiendo todos los bienhechores, sacerdotes, obispos, todos aquellos que han hecho el bien, casualmente hoy presentándonos desde aquí ante la presencia del Señor, acompañándonos en esta gran festividad de la Virgen de la Consolación. Oremos. Señor Dios, que nos mandaste escuchar a tu Hijo muy amado, dígnate alimentarnos íntimamente con tu palabra, para que ya purificada nuestra mirada interior, nos alegremos en la contemplación de tu gloria. Te lo pedimos, Padre, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Sentémonos, hijos, para escuchar la palabra de Dios. En la primera lectura del libro del Génesis, el Señor nos pide que demos prioridad al camino que Él nos sugiere y que así abandonemos lo superficial, lo que nada vale, para mejor servirle a Él y a nuestros hermanos. Escuchemos. Lectura del libro del Génesis. En aquellos días dijo el Señor a Abraham: deja tu país, a tu parentela y la casa de tu padre, para ir a la tierra que yo te mostraré. Haré nacer de ti un gran pueblo y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y tú mismo serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. En ti serán bendecidos todos los pueblos de la tierra. Abraham partió como se lo había ordenado el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Sincera es la palabra del Señor y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, la tierra llena está de sus bondades. Señor, ten misericordia de nosotros. Cuida el Señor de aquellos que lo temen y en su bondad confían. Los salva de la muerte y en épocas de hambre les da vida. Señor, ten misericordia de nosotros. En el Señor está nuestra esperanza, pues Él es nuestra ayuda y nuestro amparo. Muéstrate bondadoso con nosotros, puesto que en ti, Señor, hemos confiado. Señor, ten misericordia. En su segunda carta a Timoteo, anuncia que Jesús sacó a la luz la vida inmortal por medio del Evangelio. Escuchemos. De la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, comparte conmigo los sufrimientos por la predicación del Evangelio, sostenido por la fuerza de Dios, pues Dios es quien nos ha salvado y nos ha llamado a que le consagremos nuestra vida. No porque lo merecieran nuestras buenas obras, sino porque así lo dispuso Él gratuitamente. Este don que Dios ya nos ha concedido por medio de Cristo Jesús, desde toda la eternidad, ahora se ha manifestado con la venida del mismo Cristo Jesús, nuestro Salvador, que destruyó la muerte y ha hecho brillar la luz de la vida y de la inmortalidad por medio del Evangelio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús.
En el esplendor de la nube se oyó la voz del Padre que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El relato de sobre la transfiguración en el Evangelio que vamos a escuchar es sencillamente emocionante. Jesús quiso mostrar a sus discípulos la gloria antes de iniciar el camino hacia su muerte redentora. Por favor. Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname. Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Hacemos la señal de la cruz, hijos. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. A ver, todos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Escuchemos con atención el Santo Evangelio de San Mateo. En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, hermano de este, y los hizo subir a solas con él a un monte elevado. Así, ahí se transfiguró en su presencia. Su rostro se puso resplandeciente como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. De pronto aparecieron ante ellos Moisés y Elías conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. Si quiere, haremos tres chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Cuando aún estaba hablando, una nube luminosa los cubrió y de ella salió una voz que decía: Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra, llenos de un gran temor. Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo:
levántense y no teman. Alzando entonces los ojos, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Y mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: no le cuenten a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Decimos todo: ven Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo. Llena los corazones de tus fieles. Enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu. Y todo será creado. Y renovarás la paz de la tierra. Oh Dios, que lesionaste los corazones de los fieles con la ciencia del Espíritu Santo, haz que guiado por este mismo Espíritu sabremos la dulzura del bien, gocemos de sus divinos consuelos, por Cristo Señor nuestro. Amén. Decimos todo: Dios Todopoderoso, que habéis sufrido la muerte en el árbol particular de la cruz, por todos mis pecados, ven conmigo. Santa Cruz de Jesucristo, ven, ten piedad de nosotros. Santa Cruz de Jesucristo, apartad de mí, de mi familia, de toda la iglesia, toda alma cortante, toda tentación del enemigo, toda perturbación, toda venda, toda lengua, todo obstáculo del enemigo, toda muralla, toda brujería, hechicería, maldad, confusión, aparta de mí toda arma cortante, y con tu santo poder, átalo a los pies de tu santa cruz. Santa Cruz de Jesucristo, vierte sobre mí todo bien. Santa Cruz de Jesucristo, aparta de mí todo mal. Santa Cruz de Jesucristo, procurarme la salud de alma y cuerpo. Santa Cruz de Jesucristo, apartad de mí todo atentado de muerte. Santa Cruz de Jesucristo, guardadme de accidentes corporales y temporales. Que yo adore la Santa Cruz de Jesucristo por siempre. Jesús de Nazaret crucificado, tené piedad de mí. Que el espíritu maligno se aparte de mí por todos los siglos de los siglos. Amén. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, líbranos de todo mal, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, líbranos de todo mal, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, líbranos de todo mal, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y seguimos orándole. Ahora vamos a orarle a la Virgen. Veamos la imagen de la Consolación. Allí la tienen ustedes. Veamos también la imagen milagrosa que estamos exhibiendo en los almanaques que hemos presentado, y digamos todos juntos: oh Santísima Virgen, oh Santísima Virgen de la Consolación, que tu maternal bendición, esté sobre nosotros, en el día, en la noche, en el trabajo, en el descanso, en la salud, en la enfermedad, en la vida, en la muerte, en el tiempo, y en la eternidad. Santísima Virgen María, Madre abogada nuestra, no permitas, que te ofendamos, durante este día, para eso danos, tu santa bendición, que sea el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y seguimos orando. Nos han traído la imagen de San José, el barrio Ajuro,
que se prepara para vivir esta fiesta de San José, nos han prestado la imagen grande que ellos tienen, y por eso aprovechamos una vez para decirle: oh Santísimo José, oh Santísimo esposo de María, esposo de María, padre adoptivo de Jesús, padre adoptivo de Jesús, infinitas gracias damos a Dios, infinitas gracias damos por haberte escogido, por haberte escogido para tan altos ministerios, para tan alto ministerio, y haberte adornado con todos los dones, con todos los proporcionados a tan excelente grandeza. Te rogamos por el amor que tuviste al divino niño Jesús y a la Virgen María, Que nos llenes de amor a Dios, de caridad hacia el prójimo, de intensos deseos, de recibir a Jesús sacramentado en la Santa Eucaristía, en esta tierra, y acompañar a nuestro Redentor eternamente en el cielo. Y si conviene, para el bien de nuestras almas, las siguientes gracias. Te pedimos por Venezuela. Te pedimos por esta parroquia. Te pedimos por el Táchira. Te pedimos por nuestros vecinos en Colombia. Por todas las familias. Por toda la Iglesia Católica. Por el Papa. Te pedimos. Por esa misa crismal. Que interceda por nosotros, por nuestra familia, especialmente las que más tienen problemas, y aceptamos que todo se cumpla la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Te lo pedimos, Padre, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Nos podemos sentar, hijos. Encomendamos allá en San Antonio a este enfermo, a Oswaldo Antonio Montaño, y te encomiendo a Luis Colmenares, encomiendo al profesor Juan Contreras Parada, encomiendo a doña Trina, encomiendo a todos esos seres queridos que me han pedido haga una oración por nosotros, con gusto. Encomiendo a las parejas, matrimonios que tienen muchos problemas y que algunos están en una situación muy difícil. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En este marco lleno de alegría, hijos, de los 50 años de la coronación de la Santísima Virgen María, es la Virgen María es una sola, sus advocaciones son muchas. Y en esta advocación que nos hace pensar, nos hace ver el Señor con mucha claridad sobre esta bendición que el Señor nos da. Y es que tenemos en esta bendición del Señor, y en esa bendición para que tomamos conciencia, porque parece que todavía no entendemos la inmensa bendición que va a recibir la frontera este 8 de abril de este año 2016, que estamos nosotros recordando que va a ser la misa crismal donde van a estar los obispos, no un solo obispo, los obispos, incluso incluyendo la invitación especial del obispo de Cúcuta, y también más de 200 sacerdotes que estarán presentes en este gran acontecimiento de la misa crismal. Allí el Señor hoy, en el libro del Génesis, nos hace entender cómo el Señor eligió y llamó a Abraham. Pues hoy el Señor nos llama a que prestemos atención. ¿Qué es el llamado de Dios? ¿Qué es un auténtico llamado de Dios? A que prestemos atención, ¿por qué Dios nuestro Señor quiso quedarse en la hostia consagrada? Que prestemos un llamado de atención, porque estamos celebrando toda la tierra este año
100 años en que la Virgen María bajó del cielo, Nuestra Señora de Fátima, se le presentó a tres pastorcitos, les reveló unos secretos y hasta el momento todos los secretos se han cumplido al pie de la letra, hijos. Es momento entonces para que nosotros nos demos cuenta a qué me llamó el Señor. Y entonces para que nos demos cuenta sobre todo por qué el Señor nos está llamando a esta bendición, aquí en la misa crismal, hoy a unirnos con la Basílica para unirnos sobre esta bendición de los 50 años que la Virgen, la imagen milagrosa de la Virgen de la Consolación fue coronada, hijos. Entonces, si usted presta atención, allí vemos un destello de amor del Señor, un llamado especial del Señor que no podemos dejar que nos confundan, hijos. No podemos dejar que nos metan gato por liebre. Incluso tenemos que ir donde realmente Jesús, nuestro Señor, está presente. Y entonces nos hace ver que tenemos que buscar todos los elementos que me llevan a entender cómo me llama el Señor, cuándo me llamó, y empiezo a despejar esa incertidumbre que usted tiene. No podemos seguir a dejar engañándonos como el demonio en forma de serpiente engañó a nuestra madre Eva y la hizo pecar aprovechándose de las debilidades humanas que tenía, aprovechando de las distracciones que tenía, aprovechando todo eso para la gloria del Señor. Entonces, ante ese llamado del Señor, conviene entonces decirle, ¿cómo hago para saber? Pues una de las primeras cosas que tengo que hacer es orar, hijos. No me puedo dejar meter gato por liebre. Orar. ¿Dónde tengo que escuchar al Señor? Donde Él esté presente, donde Él esté vivo, en cuerpo, sangre, alma y divinidad. ¿Y dónde está vivo? En el Santísimo, allá, en esta capilla del Santísimo, del Sagrario. Jesús quiso quedarse en la hostia consagrada y ahí está vivo en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Y si Él está vivo en cuerpo, sangre, alma y divinidad, tengo que recurrir entonces, ¿qué no me puede confundir para el llamado? Tengo que cumplir sus 10 mandamientos, hijo. Tengo que tomar en serio los 10 mandamientos de la ley de Dios. Porque como muchos no lo toman en serio, viene cualquier persona, viene cualquier cosa fundada por hombres, y entonces le mete gato por liebre y le hace creer que es igual estar en la iglesia católica que estar en otro lugar. Pero eso cuando no tomamos en serio los mandamientos de la ley de Dios. Venir a misa todos los domingos es cumplir los mandamientos de la ley de Dios.